Que fue una sorpresa, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, desde Europa y África y todo el continente americano, una gran sorpresa. Nadie nos esperábamos un resultado como este. Y de hecho, se estuvo difundiéndose en algunos noticieros europeos que el impacto tendría claramente un efecto en la relación con Rusia, en la relación con Medio Oriente y todos los problemas que están dándose en el norte de África. Y con México concretamente. Y bueno, pues aquí nosotros estamos en la parte más álgida, más delicada de la relación con Estados Unidos por nuestra situación fronteriza. Creo que va a requerir esta nueva realidad que haya una respuesta, un plan que incluya al gobierno federal, sin duda. He estado hablando con el gobernador Corral durante la mañana sobre algunos temas, incluidos este, y tenemos que prepararnos por si pudiera darse alguna oleada de inmigrantes expulsados por la frontera que pudiera impactar nuestra población flotante en la ciudad. Sin embargo, debo también comentar, creo que muchas de las posturas que se dieron durante la campaña presidencial en Estados Unidos van a empezar a suavizarse. Ya el discurso que dio Donald Trump alrededor de las 3 de la mañana ya fue un poco más moderado. Ya hubo ahí una comunicación directa con Hillary Clinton y en otros términos. Pues creo que podría suavizarse, pero igual el gobernador tiene interés en estar pendientes de los chihuahuenses ubicados en la parte fronteriza y ver de qué manera pudiéramos auxiliarlos en caso de que se diera una oleada de migrantes.